Argentina, por supuesto que es un rival a vencer, aunque, aunque México siempre le ha hecho partidos a Argentina. Arabia Saudita es una selección que yo creo que México le puede ganar. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que el primer partido lo enfrenta contra Polonia. Polonia es una selección complicada, de muy buenos jugadores. Pero vuelvo a repetir, México tiene algo que crece contra los rivales llamados grandes. Híjole, mira, va a ser un poco complicado. Vamos a hacer un ejercicio. Si México llegara a pasar en segundo lugar, que podía pasar en primero, pero Argentina tuvo una gran eliminatoria y tiene muy buenos jugadores. Si México pasa en segundo lugar, se enfrentaría al primer lugar de Francia, que normalmente va a ser Francia. Yo tengo que decir que le tengo mucha fe a México y que espero que llegue lo más lejano, aunque también soy muy honesto, porque creo que va a ser una eliminatoria que lo primero que tiene que hacer es pasar la primera fase, y la veo complicada. Me parece muy injusta las críticas hacia el Tata, y si nos vamos al punto medular y más importante, que era clasificar, clasificó. Y si nos vamos a que en qué lugar clasificó, clasificó en primer lugar, empatado con Canadá. Por diferencia de goles está Canadá mejor. O sea, la gente ve. Esto que vivimos con el Tata, lo hemos vivido todas las eliminatorias. Todas las eliminatorias. No hay un día en que no quieran correr al técnico, en donde le empiecen a juzgar. Tiene que cambiar. ¿Qué tiene que cambiar de México para...? Yo diría que los jugadores tienen que retomar su nivel. De media cancha para adelante, pues, si ahorita te nombro tres, Raúl Jiménez, Irving Lozano y Tecatito, no están en su 100%. Son grandes jugadores, jugadores que admiro y respeto, pero no están en su 100%. Y para poder lograr tener una buena selección arropada con muy buen fútbol, tienen que estar todos a su 100%. Y ojalá lo recuperen para el Mundial. No son buenas las comparaciones, me ilusiona. Hay muy buenos jugadores en esta selección. Les tengo mucha fe. Yo creo que todos los que hemos pasado por una selección, estaba viendo alguien que decía, es increíble que los jugadores y todos critican a la selección, pero nadie, no, nosotros mismos que pasamos por la selección y que hoy estamos de este lado de los medios, yo me sumo a que no hemos logrado nada. Nosotros no, tampoco pasamos el quinto partido y teníamos una buena selección. O sea, yo creo que hay que tenerle fe a esta selección. Hay que tener fe en nuestro país, hay que creer en nuestro país, hay que creer en lo que pueden hacer los jugadores. Yo mi único dedito en renglón que pondría es que ojalá se recuperen su 100% muchos jugadores, o algunos jugadores que son muy importantes para la selección. Eso sí tengo que decirlo, hay un problema en esta selección que sí te tiene que preocupar. De tres cuartos de cancha hacia adelante, el volumen ofensivo no es el mejor. Esa decisión del último pase no es el mejor. A veces no se generan las oportunidades que se requieren en un partido de fútbol. Y yo por eso veo a veces a Raúl Jiménez, que lo sabe hacer muy bien, salirse mucho de su zona para tocar balón y no empezar a desaparecer ni a perder confianza. Aunque Raúl regresa muy rápido a su zona para estar presente en el área, me parece que uno de los grandes problemas que tiene el Tata es solucionar este volumen de ofensivo que tiene que tener la selección. Bueno, yo creo que hay jugadores. Yo siempre he pensado que tiene que estar el que mejor juega, el que está pasando por un buen momento, el que tiene regularidad. Que muchas veces en la selección no tienen que ir aquellos que fueron buenos, que tienen un nombre, pero que hoy no están jugando en el equipo, ¿no? Sino, yo creo que la selección tiene que ir los mejores. Pero en el puesto de centro delantero específicamente, me parece que tenemos que estar pidiendo que se recupere su 100% Raúl Jiménez, porque es un jugador importantísimo para el equipo. Quizá por el lado del Tecatito tenemos más jugadores, tanto una puede jugar por ese lado, o por el lado de Irving Lozano. Pero yo creo que tanto Irving como Raúl Jiménez son fundamentales en un esquema del Tata Martín.
México ya se dio cuenta que puede. Le ganó uno de los grandes. El tema es que se la crean, pero que se la crean y que no disfruten de ese momento, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en México. Que empezamos a disfrutar y empezamos a volar y ya nos queremos campeones del mundo y después del siguiente partido batallamos. Pues la misma ventaja van a tener todos, o desventaja, como la quieras tener. La verdad es que yo no le veo ningún problema. El fútbol es tan maravilloso que puedes jugar en cualquier momento. Lógicamente, bajo un clima de bajo cero es mucho más complicado, ¿no? Pero yo no le veo ningún problema. Muy predecible decir sí o no. Me parece que Estados Unidos ha hecho un gran trabajo, eso lo tengo que decir, y ha tenido un crecimiento importante. Tiene jugadores en todo, en Europa, y tiene jugadores que están jugando y que son regulares. Nos ha costado ganarles. No sé si va a lograrlo tener una Copa del Mundo antes que nosotros. Lo que sí creo es que han planeado mejor y se han estructurado mejor para poder tener mejores resultados. Yo creo que hay selecciones muy interesantes. Yo creo que Brasil y Argentina son uno de los candidatos de nuestro lado para que puedan ganar la Copa del Mundo. Pero no hay que olvidarnos el crecimiento que ha tenido Argentina, Inglaterra, Bélgica, la gran selección que tiene, España, que aunque tiene una selección joven, puede ser, pero Francia también, que puede repetir. O sea, Europa tiene buenas selecciones y va a ser un mundial complicado. Pero si nos vamos a la eliminatoria, cómo llegaron cada selección, a mí me gusta, digo que va a ser entre Brasil y Argentina. Bueno, yo te lo voy a decir, soy mexicano y yo quiero ver mexicanos nacidos en mi país en la selección. Yo no estoy de acuerdo, y no porque tenga algo contra extranjeros, ni porque tenga algo contra Funes Mori. Es algo de que si en un país de 140 millones de habitantes, completamente futbolero, no sabemos trabajar para generar esos jugadores que necesita la selección, entonces estamos en problemas graves. Y la otra es el formato de tantos extranjeros en el fútbol mexicano. Son importantes para el crecimiento, pero cada día ocupan más espacios y cada día los espacios para los mexicanos se van reduciendo. La selección que nosotros teníamos, y vuelvo a repetir, no me gusta hacer comparaciones, tenía mucho mayor liderazgo que esta selección. O sea, había muchos más líderes dentro de la cancha que te podían cambiar un esquema táctico dentro de la cancha sin que el técnico dijera nada, o te podían exigir o te podían sacar de la cancha, cosa que hoy no lo veo. Yo creo que es eso. Es un tema muy difícil. Nosotros los medios a veces, y más en nuestro país, en mi país, volcamos a la afición, porque si todo el día estás viendo que tienen que correr al Tata Martino, que la selección juega pésimo, que tenía que haber jugado, ¿por qué no llamaron al Chicharito? Que ¿por qué no insisten con Carlos Vela? Yo creo que no hay una buena conexión, pero por lo mismo, porque creemos que tenemos una gran selección, o creemos que somos, pero no somos. No le hemos ganado a nadie. No hemos pasado, ni yo, te lo dije hace rato, ni yo, que jugué en la selección, nosotros pasamos el quinto partido. O sea, yo creo que tenemos que ser más realistas y más optimistas y apoyar mucho más a la selección de México. Ya que
nos encontraste. No olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.